Continuamos con el reto, amigos. Muchos estaban en suspenso. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay tres premios: primero, segundo y tercer lugar. Con el propósito de probar Chile el fin. Realmente, una sentencia de muerte. A la cuenta de uno. Pero no nos han dicho nada. El primer lugar es la power. Pero lo que no sé yo, ¿qué consiste? ¿El que caiga o el que aguanta? El último, hay tres premios, ya todos van a ganar. O sea, el que salga primero, lógico que el que lleva esto, o sea, siempre va a salir ganando algo. Sí. El segundo lugar aquí, pero yo sé que entre el primero y el segundo va a haber un debate. Va a haber una lucha que hasta que no debate a torcero. Una cachucha ya son 5 pesos. Cuenta regresiva. Lo he hecho más. El que salga llorando primero, perdió. Bueno, no, el que ¿cuánto? Uno, ¿cuántos minutos son? Son 20 minutos. Ya. No hablemos mucho. Tiene 15 minutos. Solamente que si no aguanta, entonces tiene que expulsar. Pero es que por ley va a tomar algo. Si es Chile, es una bestia. Va a sentir como que un garrojo se le ha metido dentro del gobierno. Pero. ¿Será que se me aleja un poco? No, ahí estamos ya. Bueno, me dice cuando estén listos. La cuenta de 1, 2 y 3. ¡Fuímonos! Tráguenselo. Aquí están 15 minutos. Vamos a ver, amigos. Ahí está el cronómetro. Van a empezar a sudar primero. Van a sentir un dragón adentro. Ay, no, ¿para qué hice eso, hombre? Los labios le van a quemar. Me mataron en la cuchilla. Amargo. Amargo. Ya los ojos se le empiezan a enrojecer. Sí, no, ya van de glándulas en la lengua. Por eso es que hay que darle 15 minutos porque. Ya van a empezar a sentir lo que decían. De nuevo. Hoy sí ya. Relájese. No amargo todavía. ¿Cómo está? Van llenando de lechita, lo paso. Si ven lágrimas en mis ojos, no es porque pico. No, se le entiende. Es normal. Estoy recordando a mis parientes muertos. Es de confianza. Sí, es porque los amo a todos. ¿Por qué iba a llorar? Sí, le trago el chile. Ay, sí, miren, amigos. No, sí, la más no. Las lágrimas porque son un cabal solito. Mejor que el arroz de Guadalupe. Préstame el sombrero, hijo. ¿Ah? Sí, hombre. Estas lágrimas no son de dolor, son de sentimiento. Son del 1 al 10, ¿cuánto pica? ¿Mm? Del 1 al 10, ¿cuánto pica? Yo no sé qué siento. Yo no sé qué siento. Me voy a desmayar, no me voy a desmayar, ¿verdad? Lo veo cada vez más abajo. Tengo como sentimientos encontrados. Es que son lágrimas de alegría. ¿Sabe algo que no tomamos? No, pero vale que los encontró en la playa. Mire, ¿sabe algo que no tomamos en cuenta? Es de que él en menos de 24 horas, segunda vez que toma chile. No, pero como él tiene su capacidad mental, va. Esperemos que la tripa aguante. Es un sansaya. Después que tome leche. Es un chabolín. Cuando termine el evento, que tome leche. Es un chabolín. Y yo también puedo tomar leche. Seamos. No, o sea. Después que pase eso. Sí, claro, ahí está. ¿Cómo lo miras? Va a ser perro. Solo que a mí me gusta de la vaquita. Va, ahí podemos darle a alguien que le sirva. Tienen ganado en la casa. Estos son lágrimas o sudor. No, sudor. Es que ni el cuerpo siento. Es que deja de llorar, que es una masa. Hey. Ah, que oye, la boca no lo siento. Man. Oye, siento la boca. No, dormido siento la boca. Man. Sí, pero el chile está. Bien bravo, ya empezó. Sí, ya empezó. ¿Ya empezó el fin? Sí, ya le empezó. Ah, chicho, creí que era. Para que lo doblen esto. ¿Cuántos minutos van ya?
No sé. Pero los que van ahí van. No, ¿cómo es bien, Esteban? ¿Ah? ¿Cómo es bien? Yo lo que quiero es esta y esta. No, ya me siento un poco relajado. ¿Ah? Cuando usted sienta ganas de correr y tirarse, siéntalo, no hay problema. Ah, al principio, pero ya no. Ya no, ah, pues ya le pasó el efecto. Son bravos. Creo que vamos a aumentar la otra apuesta un poquito más de chile. Ok. Sí, porque lo están partiendo. Aquí los tres están tolerando bastante. Que los tres están empate. Sí, según la experiencia de lo de ayer. Vamos a tener que hacer el debate con más chile, quizás. Según la experiencia de lo de ayer, fíjese vos. Como los tres van a quedar empate, no van a ganar. Si ninguno ha tirado la toalla, ya no la van a tirar. Porque la quemada es al principio, lo dijeron los pichos allá. Va que sí. Si no han tirado la toalla, ya no se la van a tirar. Pero la verdad es nomás que le pone la lengua. Pues ahí se puede decir de que no, pero está. Vencieron el chile. Ah, respeto. No, está de nada, no, ¿para qué mentira? Está de respeto ahí. Ando la boca si quiere. Y así siento así que como hormigueada la boca. Pero leche si quiere leche. No, también bien así. No, vaya, mira, no es tolerable. Es que es el primer lugar que da, también para da sentir de Luis. Es tolerable. La tolerable. Es que he comido chiles, pero no como este. ¿Por qué no saben los chiles que yo he comido? Más los licuados, ¿qué sé? Ajá. Licuados de chile. Pero aquí ya no entiendo quién va a ganar, porque los tres ya... No, es que es complicado, porque como les digo, ya llevan 5 minutos, faltan 10 minutos. Entonces, y falta que todavía haya reacción. Ey, si ayer... Que si, allá estaba. Ey, si en un minuto tiró la toalla. O sea, si ya aguantaron hasta aquí, yo creo que... Sí, eso, mi respeto para ellos también. Le tenemos hartones de chile, man. Hay que hablar lo que es. Ah, pero como este chile no lo había probado, man. José, si artejebote. Allí lo que pueden hacer es que no creo que lo coman. La posición que están. A veces el señor te lo estamos, ¿no? Ah, si me vas a ir. Ey, ¿sabe qué pasó? Que ustedes han comido también, eso les ha ayudado. Si no hubieran comido, yo lo comí en ayuna, a mí. Ah. Yo sentí que me moría. No, pero yo no comí mucho. Ahí poquito, tienen que ir a ver, no, el video mío. Yo no comí mucho. No sufrí. Sí, no comí mucho. Sí, solo yo. Esto no le dan ni ganas de vomitarme. No me yo, está. Yo, así, por el que salía. No, sí que está echando humo por los oídos, mío. Porque era bolo, mano. Hoy sí está sudando. Ahorita que me digan. ¡Viva esta perra! No sienta la boca. ¡Viva la desgracia! ¿Qué digo? Que dormida tengo una boca. Eva, usted le está empezando a hacer efecto. Pero es que eso fue porque te rompiste. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa también, don Luis? Se sacó la lengua y la pasó por los lados. ¿Sabes qué es lo que pasa, don Luis? Es que el efecto... Y lo sigue chupando. Mire, mira, es que el efecto no es al principio. El efecto es después. No, o sea, que ahorita todavía no. No, espérese. Hombre. Es que el efecto es después, don Luis. El efecto es después, no antes. Vaya. Va a empezar a sentir después de 10, 15 minutos. Como que buena nube, man. Es que después no es en chile, no es enchilada, sino que le empieza a quemar el estómago. Pero cuando quiera lechita, vos lo digas. Yo le puedo pedir. Mira el daño de la leche. Va, dígalo. O sea, no ahorita. Retiraste ya. ¿Cómo lo voy a retirar? Mira, está embolsando el hotel. Esta ya es mía. Decís vos. Aunque no me dieran el pisto, ¿verdad? Eso sí siente. A don Berno, no es fácil que le apartéis. Pero andamos, ¿cuá? Ya le pateamos. Ya. Ella probó. Pero mire cómo tiene los ojos ya. No tiene nada. Va, pero habla. Hace rato no decía nada. Hoy empezó a hablar. Ya. No, él se concentra bastante. Sí. Ayer no habló hasta ya casi para terminar. Pues sí, porque no podía abrir la boquita. Sí, no, es que entre más habla, más se quema. No, y entre más hablo, siento más fresca, así como a menta. Llegamos a la mitad, 7 minutos y medio. ¿Usted quiere tirar la toalla? No. Siento como el diente así. No, yo siento que está temblando ya. ¿Ah? Claro, normal, ¿eh? Y agarró por chuparse los labios y está enchilado. Y que lo quería saborear. Mal le va a hacer. Así que ahí a todos los que me están viendo. Respeto, chile, a todos los que me están viendo. Este, para mí. A mi canal Sugar SB. Para que vean que voy bueno comiendo chile. O sea, hello. No, pero para que ganemos el premio, para que haya un ganador. Hey, para que haya un ganador, otro poquito de chile cada quien. Vaya, campaña. Orden del orden del Mira, va. Amigo.
Ahí es con carros de la ahí me van a convencer que son buenos. Y el que diga no, pues va a salir. ¿Están oyendo? La misma cantidad. Pero lo siento que debe de ser que no tienen que abrir la boca. Chavo. Pienso yo, va. No sé, va. ¿Por qué? Porque si abre la boca se le mete la brisa y ahí se refresca. Échame, muchacho. ¿Puesto? No refresca. Ahí le abrí la boca. ¿Qué más quemó la boca? Abrí la boca, dije que puede hacer ahora echando el huevo. Dije. Pero ahorita se van a pasar de dosis. Sí, ahorita hay mucho. No, un niño se tomó, un niño de 10 años se tomó 5 tantos de esto. Ah, pues no. Ah, pues no. Ah, pero usted tenía estómago de plástico. Y aguantó más que ustedes. Fueron 20 minutos. ¿Eso? 20 minutos. Hey. Te quedamos solo, quizás. Te quedamos solo. ¿No vas? Salir. Ahí está. Otra quemadita, vamos a ver quién dice. Yo creo que ahora sí va a pedir la chita. Algo tiene que pasarme. Algo tiene que pasar. Dele, ya. Entonces, no me enfoque en los pechos. ¿Quieres que reinicie el tiempo? ¿Se mantiene 5 minutos? Se mantiene porque tiene que llegar siempre de mínimo 30 minutos. Siempre con el mismo tiempo que va corriendo. Sí. Dele, ya. ¿Cuánto va? Métale ya. ¿Cuántos minutos? 1, 2, 3, para arriba. Métale. Una segunda dosis de chile para ver quién tiene mejor. Ahí viene chile más bravo. Segunda prueba, mira. Allá al agua lo vamos a meter a revivir. Igual la siete mares, ¡bum! De cabeza. No andan guano al menos porque con nadie. Todavía hay por ahí. Algunas personas trajeron guano, no sé quiénes habrán sido, no sé. Estos chalatecos. No dejamos el chaparro. Pues sí, más arreglar el sombrero. Uy. Eso. Otra memoria, ya lo tengo en cuenta. Damas y caballeros. Vamos a cambiar de memoria. La verdad, el fin. No sé solo si la primera es la buena. Sí. Vaya, está bueno. Como ya está, ya está quemada. ¿No era que ella quiere salir corriendo? No. Allá está, no da bulla que viste. Que no me da por ser. Hoy sí no hablé porque en realidad me tocó. No, es que lo que pasa es que también como dieron el premio, yo quiero entender. Ah, no. Ah, sí, yo creí que me había quedado. No. También el reto, no el premio, lo que tiene que ver que nadie quiere dejarse ganar. Eso es lo que tiene que ver más. Y eres mía, ¿no? Yo, ¿qué? No creo yo. Es más, contra toda la noche ahí. Y solo por ganar, nomás, no por ganar premio. Esto ya es mío. ¿Estás seguro? Oiga, ¿quién sabe? ¿Estás seguro como que me llamo Sugar SB? Ahí se lo ve, porque no voy a hacerle como un poco. No, pues. Hola, no, si el niño se tomó 4 tantos de esos, ustedes no toman esto. Sí, pero yo lo veo ya. No, yo. Es que no quieren más. Mire, yo lo veo como que quieren más chile. No para eso somos macho alfa. Pues. Este es contrarreto ya. Recontrarreto. Recontrarrestado, porque solo era una vez la parte. Yo iba a llevar doble premio. Ustedes ya son destroyers. Es un gran problema, ya no los puede vender el chile. Es petición, va de los meros meros. El chile no lo pide. Son inmunes. Y lo pidió él. Y eso que él lo sugirió. Doble premio, doble premio, porque doble cucharada nos dieron. Sí, pues sí. Y le vencieron el chile, mire. Es que de eso se trata. Sí. De que no, ahí vaya. Lo que vamos a hacer es para que la otra vez, ya otro de otra vez, tiene que ser una cucharada más grande. Yo ya he visto, mire. Una minutera. Competencia de comer chile y trae que es el Carolina Reaper, mi cabrón. ¿Cómo traer? Mire, es que el problema con el Carolina Reaper es cuando llegan esas semillas. Entonces, no cualquiera puede vencerlo. El chile más picante del mundo. 2.200 unidades. 2 millones de calefacción. 200.000 unidades. De calefacción. Ey, pero yo nomás me toqué el así y hasta yo. Es que pica. Tocarlo y ponérselo en la piel. Eso les iba a decir. Que después de que termine el volado, se lavan bien y se lavan bien las manos. Si le tocan. Sí, no puede tocar porque se tocan. Voy a Tilín.
Va, cae Tilín. Va a salir Tilón. Se cae Tilín. Ni sé de qué está hablando y le dice se cae Tilín. Ah, que sí sabe, miren. Miren el talibán, él está haciendo barba, el talibán con la soba de barba, miren. No, apoyame talibán. Y ya le va a caer ese apodo por la barba que el talibán le va a poner. Sí, sí, es que el talibán está creando. Oiga, el chile lo está haciendo ya. Sí. No, es sople, es trampa. No, no es sople. No. Ah, va que es trampa. Aquí la regla. Era el sombrero mejor. Es trampa. Es trampa. De que ahorita ya tiene que haber una final. ¿Cómo vamos a hacer para final? A ver cómo la vamos a cuadrar. Ah, tiene que haber un ganador. Sí. Tiene que haber otra cucharada. Ayer era la cara y la corona. ¿Eh? Ayer hubo un empate y la cara y la corona. No, es que cómo va a haber un ganador si los tres están resistiendo. Sí. Ellos pidió y que pida él. Quedan 45 segundos. Tiene que ir a los 30. Ya no pasa. A los 30. Está sudando. No, ya me tocó el intestino. Me arde. El juiz, ¿cómo le va a ir? Le va a tocar prestarle el sombrero cuando vayan al baño, mire. ¿Ah? Le va a prestar el sombrero. Va a tocar que estar tomando su carada. Ey, pero son bravos, mi respeto también, porque sea así o no. Le vamos a tocar el redoblante. La primera no está, esta segunda está algo. A los buenos salvadoreños tiene. Ey, está sudando, él está chorro, mírame. Mire, está chorro. Él está chorro. No, él está sudando. Sí, ya me dio calor ya. Yo creo que el quemón ya estuvo. Ahí se lo dio lo de mi papá. Miren, 15 minutos, miren. No, tiene que llegar a los 30 para ver qué reacción llegan. Ahí les vamos a montar unos 5 pesos más a cada uno de barato para que por el rato que están ahí. Pero díganme ustedes, ¿sienten que les está empeorando a medida que pasa el tiempo o se les está quitando? Bueno. Porque si se les está quitando, no tiene. ¿Qué siente realmente? Póngale ahí unos 5 encima para la premio. Mejor todavía, creo que vamos a otra cucharada. ¡Ah, la pidió! Incrementa más. No, le vamos a poner otros 5 si quieren otra cucharada, cada otro uno. Otro 10 y le entramos otra cucharada. Vaya, don Berra. ¡Guerra, papá! Vaya, al primer vaya. Año le vamos a poner los 10. Ahí se lo disputan el ustedes. Vaya, el primero ya se retira, dice. Se lo batearon ahí, va. Ya estaba agonizando. Ya le timaron ya. No más acá, chico. Se ve bonito. Vaya, miren. Él ya no le entra. Ya no, primo. Otro, ya no. Sí, se la va. Ya no. También, pero está cabrón. No, sí, pero no. Te voy a traer que te caigas también. Ya tocó, termínelo. Sí. No, pero sí. Yo sí. Porque yo a él ya lo veo como hinchadito, mire. Ah, yo siempre he sido así. Ah, ya. Aquí todos estamos conscientes que cada persona es responsable de lo que pase. Sí. El que para entrar al reto. Sí. Enterrarlo lo podemos enterrar, no problema, una caja le compro. Es más, yo se la armo, yo soy carpintero, yo se la armo. Cuando vuelva a esa tienda, enséñales el video que le vencieron el chile. Sí. A ver qué cara pone. No, es que lo y mucha gente también. Le metió el chile, le necesitan mejorarlo. Sí, porque realmente pues lo vamos a volver a mostrar, miren. Miren, el fin. Y aquí no hay mentira, pues. Hasta el color del bote lo dice. Entonces va a echarle otra cucharada. Usted decide. ¿José? Va. ¿Va? A ver cómo le voy a ir. Está pidiendo magia, lo vale la hora para tocar que llevaron la llanta. Le voy a contar un secreto que él no le ha dicho, mire. Él es un ex militar, durante la guerra le cortaron la lengua. Entonces él puede tomar chile y no siente nada porque no tiene lengua. Va para el toque, va a quererla. Y se le queda viendo con el huevo. La cucharada, digo. Se queda pensando si de verdad le cortaron la lengua y lo llevan. No me quieren chilar las manos. Así lo mataron. No, si no se capacita usted, no entra. Ey, ¿cree que no se pueden pasar de dosis? Pues a ver. Aquí el fulano, pues en realidad, a ver. ¿Cómo te vas a llevar a la llanta? Mira, si algo sucede,
hagan todo lo posible, primero por vomitar, lo primerito es vomitar. La leche, y después la leche. Tres pasadas de leche, una pasada de leche cada uno. Exacto. Que le llenen el estómago de leche. Ah, que le mucho. ¿Qué? No, es decir, se lo metió un niño, ahí está el video, ya se lo puedo enseñar, que lo tomó. No, hombre, tres tantos de esto la cucharada que metió un niño de 12 años. Ni los papás lo grabaron. También tenía gran encabezado. Con vídeos de youtubers termina en tragedia. Bueno, va, pero el que se está viendo. Un viral. Un viral completamente. Y hasta así. Ya, le damos. Mi modo. Ya, ni modo. Bueno, regresamos, amigos. Esto está interesante.